porque hoy se conoció la noticia de que finalmente la seguridad, la Previde, definió que el partido del próximo sábado a las 5 de la tarde en el Estadio de Almagro, entre el local y Estudiantes de Buenos Aires, se juegue a puertas cerradas y lo tenemos a Julián Romeo. Julián, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Saludos a todos. ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿te sorprendió esto? La verdad que sí, me ha sorprendido mucho, porque si bien esperaba que se insistiera con el pedido de cambio de fecha, porque bueno, la semana pasada la gente de Estudiantes, la nueva dirigencia de Estudiantes me lo solicitó muy amablemente, la verdad que gente muy muy simpática, y me lo pidieron amablemente y bueno, yo les expliqué las razones por las cuales no podía suspender el partido, porque ya en el mes de diciembre, cuando lamentablemente para Estudiantes pierde el ascenso, el expresidente de Estudiantes me pide suspender el partido porque, bueno, tenía problemas con su plantel. Sí. Entonces, ya una vez suspendido, no podía volver a suspenderlo porque también pensemos que después, luego de suspenderse este partido, hay que jugarlo entre semana y, bueno, le genera un perjuicio deportivo al club. Sí. Y además, por supuesto, de que al jugarlo entre semana, los socios e hinchas, con mucha razón, tienen derecho a quejarse de que no pueden ver un partido y más un clásico. Sí. Pero lo que no me iba a imaginar era que íbamos a recibir una nota en AFA donde el jefe de la departamental, que pertenece a 3 de febrero, pide que este partido, por la enemistad que existe entre las dos hinchadas, no se juegue en el estadio de Club Almagro. Pará, pregunta, ¿el partido se iba a jugar con las dos parcialidades o con una? No, en esta etapa de la Copa Argentina se juega con una sola parcialidad. ¿Y entonces qué tiene que ver la enemistad si hay un solo público? Y porque somos vecinos y estaremos a unas 25 o 30 cuadras, no sé exactamente. ¿Y qué tiene? Y bueno, eso es por eso. Eso es un criterio muy subjetivo que da a que cada uno haga su análisis. Yo, por supuesto, hago el mío y también lo hago público, ¿no? ¿Qué análisis haces? Yo creo que esto es una decisión política. El jefe de la departamental es un cargo político que depende de la municipalidad de 3 de febrero. Y esto, por alguna razón que yo desconozco, se ha solicitado que se maneje de esta manera. Lo que pasa que, bueno, la Previde, en lugar de cambiar el estadio, lo que ha decidido, tal vez buscándole una solución algo más salomónica, ha pedido que se juegue a puertas cerradas. Y a mí me parece que esto no corresponde porque, bueno, le hace daño al Club Almagro y la gente con todo derecho se queja porque desde hace mucho tiempo que estamos esperando este partido, ¿no? Sí, la verdad que no termino de entender, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de la Previde, que es la provincia de Buenos Aires. Vos te vas más abajo, obviamente te vas a lo que es 3 de febrero, que es la que da la opinión para que tome a Previde toma la decisión. Pero digo, si vamos arriba a Previde, yo veo un partido en Mar del Plata entre Boca y River y se jugó con las dos parcialidades, ni siquiera con una, se jugó con las dos. Y sí, más enemistad que entre Boca y River no debe haber, ¿no? No, esto no tiene ningún tipo de explicación lógica. La única explicación que tiene, bueno, hay gente que no le gusta que yo haga este tipo de comentarios, pero bueno, por mi forma de ser, no me lo puedo guardar. Esto tiene que ver con cuestiones políticas. Lamentablemente, nosotros hemos querido reconstruir la relación que lleva muchísimos años de deterioro con el intendente y no ha sido posible. Y bueno, hay un encono con el Club Almagro ya de muchos años y en este momento está bastante más difícil, ¿no? ¿Pero por qué es el encono? Vos decís que viene hace muchos años, ni siquiera es de esta gestión. ¿Por qué el encono de la municipalidad, en este caso de 3 de febrero, con Almagro? Mirá, es algo difícil de entender. Por un lado, bueno, la municipalidad tiene un eslogan que es la capital del deporte de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, puedo comprender, porque yo soy una persona que la pasión está muy
a flor de piel, ¿no? Por eso que estoy en la gestión de mi club, y puedo comprender una persona que tenga un favoritismo y que quiera hacer lo mejor para su club, y en este caso el intendente tiene su corazón de dos colores, no de tres. Y hasta ahí eso lo puedo comprender, pero después hay ciertas cosas que ya por cuestiones lógicas un intendente tiene que trabajar de manera ecuánime, y nunca ha sido así, y en este momento yo creo que se va más a fondo todavía, ¿no? Y la verdad que yo puedo citar otras cosas, ¿no?, que están relacionadas, que tal vez no tienen nada que ver con el partido, pero que sí son mencionables, como por ejemplo nosotros hemos negociado con Lotería de la Provincia de Buenos Aires una publicidad que desde el mes de julio que no la cobramos, por pedido también de que no sea así, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de cosas que van... ¿Pero que es van por pedido del intendente eso? Sí. Entonces, son cosas que van haciendo daño y que van generando una relación cada vez más alejada. A mí me encantaría poder reconstruir todo esto. El diálogo siempre está y queremos, por supuesto que al club no le conviene toda esta situación. No, claro. Pero... ¿Vos alguna vez te sentaste mano a mano con Curto? Sí. ¿Y sí, qué sí, te dice? Sí. Me he sentado mano a mano con él y ¿qué vamos a decir? A ver, él hay ciertas cosas que reconoce y ciertas cosas que dice que no tiene forma de ayudarnos, pero bueno, nosotros por colaboradores de él, muy cercanos a él, y por auspiciantes o empresas del distrito, sabemos perfectamente que hay una orden directa de no colaborar, no ayudar al Club Almagro. Pero esto es solamente porque, a ver, porque Curto es hincha de Estudiantes, ¿solamente es por eso? ¿O hay otra cuestión en el medio que nosotros no conocemos? La verdad no puedo hacer un análisis más que el que estás comentando vos, porque ya te digo, primero que no viene esto de ahora, sino de muchos años, y segundo que... es medio difícil de dar una opinión en ese sentido. La verdad que es así, esto es así, todo aquel que vive en 3 de febrero lo sabe, y aquel que camina los pasillos de AFA también lo sabe, y si bien pueden haber muchos pares míos de AFA que pueden pensar que lo que estoy diciendo es un poco aventurado o que me estoy metiendo en un terreno que no me conviene, la verdad que callándolo tampoco creo que llegue a ningún lado. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y en qué te podría perjudicar decir esto de acá en adelante? Y la verdad es que a como viene el club desde hace ya mucho tiempo para acá, que no recibe nada y lo único que son palos en la rueda, yo no creo que puedan haber más palos en la rueda todavía, porque si no ya sería algo demasiado evidente. Entonces, pero claro, siempre está, ¿no?, la visión del dirigente de fútbol que trata de evitar todo este tipo de conflictos y de roces con el poder político. Es evidente que lo mejor es evitar todo esto, pero yo ya me lo encontré. De hecho, recordemos que yo he tenido una elección donde estaba metida la política en todo esto, que yo lo manifesté y lo declaré públicamente antes de las elecciones. Y bueno, y luego eso continuó, luego tuvimos un incidente en el partido con los Andes, que también ya creo que lo hemos comentado, sí. Lo hemos hablado, me has entrevistado, uh-huh. Donde también metió la pata la política, es una tras otra, ¿no? La verdad que ahora uno también va con temor, porque cuando el partido es con público, podés tener un infiltrado, podés tener una persona que viene a querer hacer un daño y es muy difícil de evitar estas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nosotros seguimos para adelante, estamos armando un equipo que creemos que va a ser competitivo y el partido de una manera u otra lo vamos a jugar y creemos, somos muy optimistas, creemos que lo vamos a ganar. Bueno, cuando le pusieron el nombre de Estadio 3 de Febrero al estadio, que fue hace unos años, ¿no?
Fue en el año 2004 cuando Almagro estaba en Primera División. Sí. ¿Por qué fue? Por pedido del intendente. Por pedido del intendente. ¿Y a partir de ahí cambió algo o no? No. ¿O siguió todo igual? No, según yo, como llevo muchos años en la gestión o relacionado a la política del club, los dirigentes que estaban en ese momento habían recibido la promesa de contar con la colaboración del intendente a partir de ese cambio de nombre del estadio, y lamentablemente no condujo a nada. O sea, llamarnos Estadio Almagro o Estadio 3 de Febrero fue exactamente lo mismo. Uh-huh. Son cosas, la verdad, que bastante complicadas de decir, pero bueno, yo creo que vos, Leo, ya de alguna manera me debes conocer por mis declaraciones y la gente que me conoce también, y yo soy de la idea de que estas cosas solas no se arreglan. Uno lo intenta hablar, lo intenta solucionar por intermedio de un montón de gente para que esto se pueda solucionar, pero no se soluciona, pasan los meses, y entonces, ¿para qué me voy a quedar callado, no? Esto la gente, el socio de Almagro, lo tiene que saber, porque si no, se hacen ideas, novelas, de que AFA tiene algo que ver con todo esto, y AFA no tiene nada que ver con esto. Acá no se trata de si AFA quiere que Almagro juegue de local o de visitante, con público o sin público. Acá pasan otras cosas. ¿Pensás que si el partido, en este caso de Almagro y Estudiantes, se hubiese jugado, hubiese tocado la localía en la cancha de Estudiantes, hubiera pasado lo mismo? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Uh-huh. Por supuesto que no. De todas maneras, sí es verdad que cuando Estudiantes ha tenido incidentes, se lo ha sancionado también. Uh-huh. En eso hay que reconocer que han cumplido con sus sanciones, pero me parece que no estamos midiendo de la misma manera a una institución y a la otra ante incidentes similares, ante diferentes cuestiones, ya sea relacionadas con los auspicios, relacionadas con los terrenos de provinciales, con un montón de cosas, ¿no? ¿Y hay algún dinero que recibe Estudiantes que no reciba Almagro de la municipalidad? Bueno, hasta el mes de diciembre uno tenía información muy, muy clara sobre una ayuda muy, muy importante que bueno, nosotros, por supuesto, que nos encantaría que venga que vengan los Reyes Magos y nos ayuden, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros también trabajamos para lograr que el club se autofinancie de manera genuina. Uh-huh. Ahora, que evidentemente hay una diferencia en ese sentido, si es evidente, es clara, y la conocen absolutamente todos los que caminan incluso los pasillos de Viamonte. Bueno, nada, el partido va a puertas cerradas, va el sábado a las 5 de la tarde. El partido no, ni siquiera va televisado, ¿no? No lo televisa nadie el partido. No lo televisa nadie. Bueno. Bueno, Julián. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Leo, un abrazo. Abrazo, analista. Julián Romeo, el presidente de Almagro. ¿Qué va quedando, Germán, de este tema? Germán Mata. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mira, la verdad también uno lo sorprende todo esto, ¿no? Pero lo más sorprendente aún, lo que a mí me llama la atención y que queda en evidencia, es que el presidente de Estudiantes no fue quien solicitó esto. No, claro. Digamos, ni telefónicamente a Julián Romeo, ni por escrito. ¿Mm? Y lo que a uno más le llama la atención es que no congenia esta decisión. Espero que no haya caído de ingenuo el intendente y que haya sido por parte de los asesores rápidamente informarle un poco cómo venía la cosa, aunque creo que no desconoce, pero no congenia con la política del gobierno. Hasta hace pocos días uno lo escuchaba al gobernador Daniel Scioli manifestar de que, bueno, tiene que volver el público visitante a las canchas con las dos parcialidades, y esto un poco vos lo reflejabas, ¿no? River y Boca hasta días atrás vimos en Mar del Plata, y agradeciendo que realmente no haya pasado nada, pero cuando realmente uno quiere hacer bien las cosas, se puede, entre todos se puede. Pero quiero resaltar esto,
No hubo llamado telefónico, ni por escrito, ni por ningún otro medio por parte de los dirigentes de Estudiantes para solicitarle al presidente Julián Romeo cambiar de estadio. Y lo más sorprendente aún, ¿sí?, otro dato a tener en cuenta, de los días. Estamos a más o menos menos de una semana, porque se juega el sábado. Bueno, esperemos, a mí me cuentan, Leo, respecto a esto, de que los dirigentes, si bien no lo dijo Julián Romeo, me expresan de que van a apelar, que mañana mismo van a comunicarse con la Previde para que esto se resuelva como se tendría que haber dado. En este caso ya se sabía que Almagro iba a jugar el partido con Estudiantes solamente con público local. Veamos cómo se resuelve, vamos a estar expectantes, por supuesto, mañana. El equipo de Almagro entrenó hoy normalmente, lo hizo en su estadio. Mañana volverá a entrenar a la mañana, a las 9 horas. Y bueno, por supuesto, los jugadores ya comienzan a entrar en clima, por supuesto estarán expectantes. No va a ser lo mismo jugar un partido sin público, aunque sea la partida local, que sin él, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Lo que a mí me comentan, vuelvo a repasar el dato, que mañana la dirigencia de Almagro se comunicará, se va a comunicar con Aprevide para solicitarle que revean la situación. Bien. Abrazo, Germán. Otro para usted. El Eds